este vídeo vamos a mostrar cómo realizar una compra pagando mediante transferencia bancaria. Tenemos ya el artículo que vamos a adquirir y pulsamos en el botón añadir a la cesta. Aquí tenemos nuestra cesta de la compra. El siguiente paso sería pulsar en el botón realizar pedido. Aquí podemos identificarnos como clientes, y ya lo somos de otras veces, introduciendo nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Y si no habíamos comprado antes, pues debemos crear una nueva cuenta en este botón. Y aquí vamos a introducir nuestros datos. Necesitaremos también introducir una clave para cuando queramos identificarnos como cliente. Aquí vamos a meter los datos. Introducimos la contraseña para identificarnos posteriormente. Leemos la política de privacidad y, una vez la hayamos leído, marcamos la casilla continuar. En esta pantalla ahora nos indica que ya hemos creado la cuenta y continuar para realizar el pedido. Aquí ya estaríamos realizando el pedido. Podemos introducir aquí pues los comentarios que creamos convenientes. Y continuar. Bien, aquí elegiremos la forma de pago, pues transferencia en este caso. Y de nuevo continuar. En esta pantalla de confirmación del pedido nos aparece la dirección de entrega que hemos puesto, la podemos cambiar de aquí. Nos aparece el producto que tenemos elegido, también lo podemos cambiar seleccionando la palabra cambio en verde. Los datos de la facturación también, la forma de pago mediante transferencia. Aquí nos aparece la transferencia, la cuenta a la que debemos hacer la transferencia, y también el código internacional. Y los comentarios, que los podemos cambiar. El número de cuenta también aparecerá en el correo electrónico que se envía tras confirmar el pedido. Leemos las condiciones de venta y, una vez leídas, marcamos la casilla y confirmamos. Se ha realizado el pedido ya, continuar, y ya hemos terminado.